Un logro para muchos médicos y enfermeros graduados en el extranjero representa el ejecútese de la ley SB 7016 de Florida, firmada por el gobernador Ron DeSantis. Y eso nos ayudará a expandirnos y hacer lo que necesitamos para tener una excelente fuerza laboral de atención médica, lo cual es algo importante y un estado en crecimiento va a necesitarlo. Estamos hablando de áreas desatendidas, estamos hablando de áreas de bajos ingresos. El reglamento podrá facilitar a profesionales de la salud inmigrantes trabajar en el estado sin cumplir con requisitos como 3 años de residencia médica. Entonces la gente tenía que irse, por ejemplo, a la isla de Puerto Rico a hacer un internado por 1 año para con ese internado obtener el requisito y con eso poder entonces cumplir y poder llegar a pasar todos unos exámenes. Además, muchos médicos extranjeros debían cursar de nuevo la carrera para ejercerla en Florida. No obstante, Laureano Chilewit, médico neurólogo colombiano, quien ha trabajado desde 2005 por esta aprobación, destaca que el paso para el ejercicio aún no está claro. Pero no es gratis. No es que crean que salió la ley y salió donde le firmo y deme mi diploma. No. Hay que hacer un plan de educación, hay que completar los exámenes. Esta propuesta cobra fuerza según el gobernador DeSantis tras la falta de especialistas de la salud que se registró en el estado durante la pandemia. La ley no nos lo van a dar porque es que somos buenas personas, muy queridos, venimos de un país que necesita una ayuda. No. La ley no la van a dar es porque la Florida necesita. Y punto. ¿Y qué necesita la Florida? Mano de obra. La norma establece, entre otros requerimientos, práctica de medicina en los 4 años anteriores a solicitar la licencia en Florida. Según cifras oficiales, en el estado, casi 34% de los especialistas de la salud tienen más de 60 años de edad y están por jubilarse. José Pernalete, Voz de América, Miami.